Miroslav, I ask, have you thought the Swans' performance tonight, or do you think they still qualify from the group? ¿Qué piensas del partido del Swansea y si crees que se clasificarán todavía? Bueno, pienso que Swansea es muy buen equipo y estoy seguro de que se clasificará, ¿no? Porque pienso que lo normal desde el principio era que se clasifican Valencia y Swansea. I think Swansea are a great team and I think they will qualify. I think from the beginning I thought both Valencia and Swansea would qualify. Michael Laudrup said that he thought that you were the better team Michael ha dicho que en el partido en la primera parte fue mejor el Valencia y en el segundo el Swansea. ¿Crees que esto es justo? Sí, pienso que es justo. Nosotros hicimos una buena primera parte. En la segunda parte el Swansea nos apretó y nos metió atrás. Y entonces nosotros hemos defendido bien en la segunda parte, pero el Swansea ha tenido posesión y ha tenido el dominio en la segunda parte. Yes, I think it was a fair comment. I thought in the second half they came for us and we had to defend well, but I do agree with this comment. Muy bien, vamos con las preguntas en español. Primera pregunta. Sí, Yuka. Las caras de los jugadores ahora que estamos viendo eran de satisfacción. ¿Cuál es tu sensación después de esta victoria importante? Sí, estoy muy, muy, muy feliz por los jugadores, porque la verdad que, bueno, en una situación en que estamos nosotros, cada empate o derrota se sufre mucho, y entonces, bueno, una victoria que nos da tranquilidad de cara al próximo partido, próximo trabajo, y entonces es importante victoria, la portería a cero, entonces defensivamente hemos hecho buen partido también, y que es también importante recuperar la confianza defensiva, y el equipo ha hecho cosas importantes, además ha trabajado bien en bloque, y la verdad que, bueno, pienso es una victoria muy importante para recuperar también la moral del equipo en un campo que no es fácil. En Swansea es un muy buen equipo, intenso, tiene jugadores de buena calidad. Entonces pienso que esta victoria nos recupera la moral. Además somos primeros de grupo, evitamos los equipos que caen de la Champions. Entonces es importante, ¿no? Faces of the players after the game showed they were very happy. What do you think? Yes, I think we're very happy. You're always happy after a victory, especially in this situation. At the moment, if we drew or lost a game, we suffered a lot. And we needed a win to get our confidence back. It's very important. It's also very important for the Europa League, because we're not going to play against the Champions League teams. Conrado. Ha sido el sufrimiento que ha demostrado el equipo en la segunda parte, el sufrimiento positivo, lo más importante de la lectura de hoy. Sí, es también importante saber sufrir. En la primera parte hemos jugado bien, pero en la segunda parte ha tocado sufrir porque el equipo contrario ha dominado, ha sido capaz de imponerse, entonces de llevar el peso del partido, y nosotros en la segunda parte hemos defendido bien y ha tocado defendernos, y el equipo ha sido juntito y ha defendido bien. The best thing of the second half was the way you were able to suffer and carry on. Yes, we need to learn how to suffer. It's important to be able to suffer in some games. We were playing against a fantastic team in the second half. They came to us and we were able to defend well. Hugo. Ha hablado de que era feliz por los futbolistas, por el club, porque se sufre mucho en el empate y la derrota en esta entidad tan exigente. Pero viéndole esta noche, parece que todavía sigue sufriendo cuando se ha ganado 3 puntos. No, estoy feliz por los jugadores, sobre todo por todos nosotros, ¿no? Porque hemos sufrido, hemos pasado mal cuando se pierde, cuando se empata, y nosotros es evidente que no estamos en una buena situación, en la situación que queríamos. En la Europa League estamos muy bien, estamos en la situación donde queremos, queríamos estar. En la Liga no estamos, y entonces, bueno, se sufre. Entonces esto es un sobrepeso que lleva cada jugador, cada entrenador, cada miembro del equipo. Entonces una victoria hoy importante contra un equipo bueno que nos da una gran satisfacción. Y la segunda, perdón, en positivo, Oriol Romeu, aparte del equipo. Muy positivo, muy buena actuación, y el chico lleva
tiempo haciendo muy bien las cosas y está, ha hecho un grandísimo partido. No es casualidad, porque si llevas trabajando bien y con positividad, entonces el momento cuando te toca, estás capaz de aprovechar la oportunidad. The first question is, you said you were very happy for the club, for the players after this victory, but looking at you, you don't seem that happy. No, I'm very happy, of course. I'm very happy for the players, for everyone. As I said, we suffer a lot when we lose a game or draw a game, and things aren't going too well in the league, although we're doing very well in the Europa League. We're qualified and top of the group. And the second question was regarding Oriol Romeu and his performance. Yes, it was very good, a very positive performance. He's been working very hard, training very hard, and when you do this, everything works well. Enrique. Sí, han hecho un muy buen partido los dos centrales, han dado seguridad al equipo, muy buen rendimiento, y la verdad que ha hecho un grandísimo partido. El trío este ha hecho un muy buen partido, y bueno, que yo, no es una cosa habitual, normal, pero se ve que bueno, que ellos se entienden bien y lo hacen bien, y que no hay problemas, o sea que, pero han hecho un grandísimo trabajo y grandísimo partido los tres. You said you weren't very favourable of playing with two centre-backs that were left-footed. Today, both of these centre-backs with Oriol Romeu were probably the best players on the pitch. Yes, I think they were fantastic. They had a great game, they gave us a lot of security, and it was a great performance from all three of them. Las últimas preguntas, Diego, primero, pues. ¿Qué tiene que hacer ahora el equipo? Porque hemos visto ya varios puntos de inflexión durante la temporada, con buenas victorias, el equipo volver a caerse. ¿Qué tiene que hacer para no volver a caer después de una victoria como esta que, como usted dice, para jugadores, para técnicos, para todo el club, es igual también? Mantenerse, tener la continuidad. El Valencia no vive de una victoria, sino de victorias en continuidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener esta intensidad, esta fuerza defensiva, y tenemos que ir mejorando en las cosas en la segunda parte. Por ejemplo, teníamos varias contras donde teníamos que ir matar el partido, pero no hemos conseguido. Entonces luego ya vas sufriendo, ¿no? Porque sabes que en cada momento, en cada contratiempo, o contrario, cuando te llega, te puede empatar o meter el gol, porque lo has sufrido, ¿no? En los partidos anteriores, donde contrarios te llegaban una vez y te marcaban dos goles, y entonces bueno, que esto es un peso que llevas encima, y entonces bueno, tenemos que ser más resolutivos llegando arriba, ¿no? What has the team got to do now? During the season, after a few victories, it's fallen down again. What has the team got to do now so it doesn't fall again? Well, we need to keep consistent, continue working hard. We need to have a bit more continuity, be strong in defence, and today, for example, in the second half, we had a few counters where we could have killed the game, and we need to improve on this, just so we don't suffer like we have in other games where we've conceded goals. Última pregunta, Hugo Ballester. Una última pregunta de fútbol. Sé que no pueden jugar todos, pero hay un caso que llama la atención, es el de Paco Alcácer. Miró de él en Krasnodar, marcó un gol, fue titular en un momento también, como decía mi compañero, delicado en aquel partido en Getafe. No marcó, pero participó mucho en los juegos. Sin embargo, hoy que era Europa League, hoy que parecía su competición, no ha jugado ni un minuto. ¿Se debe a algo en No, bueno, que nosotros jugamos con un punta arriba, entonces o juega Jonas o juega Postiga o juega él, o sea que no, entonces tenemos que decidirnos con quién, uno de ellos, ¿no? Entonces, tendrá que esperar su oportunidad. I know not everyone can play, but I wanted to ask about Paco Alcácer, who wasn't able to play a single minute today. Well, we play with only one striker up front, so either Jonas or Postiga or someone else plays, and he just needs to continue to work hard to get a place in the team. Bueno, buenas noches. Gracias.